sospechoso del día de hoy, chicos y chicas. Estamos en el mapa de caché y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento, el Bunny no lo tiene muy, muy allá. Va 10 a 10. Estamos en una partida que está siendo una auténtica pala. Un 0 a 10. Y vamos a ver. De momento, el sospechoso parece ser el único que mata así. Porque su equipo, chicos y chicas, está todos parados. ¿Qué hacemos ante estas cosas? O sea, es que literalmente hay gente que paga para esto. Hay gente que paga para subir de rango. Y esta es la situación. No sé si habrán pagado para que solo haya 4 personas y este sea un random, una persona que... bueno, y se hace la ronda. Atención. Vemos aparte que de 15 bajas tiene un 86% de headshot. A ver... Si este no es un cheto y el otro y todo el equipo está parado para que no se aproveche pues de ganar la victoria. Cuidado que a lo mejor puede ser eso, pero lo dudo bastante, lo dudo muchísimo. Bueno, vamos a ver. De momento falla con el scout. Sigue fallando, no da ninguna bala. Yo no veo auto-aim por ningún lado y dudo también que tenga Warhack. Manihop hemos visto que tampoco lleva nada, mete ese primer disparo. Pero es complicado, de hecho no se puede reportar a este sospechoso. ¿Por qué vas a reportarle a él? A lo mejor le ha reportado el equipo, ¿no? Que está ahí parado por joderle la partida, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es en plan que ellos lo que quieren es acabar la partida cuanto antes y el sospechoso en este caso está jodiéndoles por jugar tranquilamente. Es una putada, chicos. Pero a este sospechoso yo nunca le pondría nada. Y espero que vosotros hagáis lo mismo. A pesar de que, como digo, el equipo esté haciendo eso. Repito, es literalmente gente que paga, ¿vale? Para subir de rango. El equipo se queda en base parado sin hacer nada. Y pues ellos evidentemente van subiendo de rango, van ganando partidas. Y subes antes de rango quedando 16-0. Que quedando pues un 16-14, ya lo expliqué en un vídeo. Así que poquito más que comentar, chicos y chicas. Una pena que esto exista, es una auténtica putada. Atención, que estoy... Vale, la acaba de suicidar, en fin. Bueno, no lleva nada, evidentemente. Me jode que estas cosas pasen en un juego, es terrible. Ojalá Valve haga algo al respecto, va a ser complicado. Pero bueno, chicos, vamos al lío, vamos a abrir 9 cajas como siempre. Si le dais un gran like a este vídeo, abriré más cajas entre sospechoso y sospechoso. Ayer, como visteis, tuve mucha suerte. Si no habéis visto el vídeo, lo tendréis al final. Me tocó algo bastante, bastante bueno, que no me lo esperaba, la verdad, porque yo abro un montón de cajas siempre, ¿no? Ahora, evidentemente, con lo que ha pasado, con la restricción, bastante menos que antes, pero abrí 60. Y me ha tocado algo. Es que no puedo decirlo. Quiero que veáis el vídeo por si no lo habéis visto. No quiero haceros spoiler. Así que chicos y chicas, visto esto, vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage. Vamos a ver qué es lo que hace sospechoso, que ya da rabia porque se le ve que tiene un auto loop, tiene una teco-teco. Pero más rabia te da cuando ves ese auto aim tan bestia que estamos viendo. Y por si fuera poco, el wallhack que tiene Fig. O sea, podéis ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre, qué desastre! ¿Por qué pasan estas cosas en CSGO, chicos? Y por si no fuera poco, que ya es difícil matar a un tío que va con una autonoof y cargado hasta las trancas. ¡Ojo! El Gerón ese a lo mejor se las ha activado, ¿eh? ¡Atención que estamos en un caso de hacker contra hacker! ¡11-11! ¡Hostia, esto puede ser un caso de hacker contra hacker épico! Vamos a verlo, chicos, ¿eh? Vamos a verlo porque, claro, si es un caso de hacker contra hacker, los hacks... Esta partida se la van a tomar en serio, van a decir, coño, bueno, hay competencia, ¿no?, entre hackers. Atención, están ahí. El hacker está a la derecha. El caso, claro, no saben... Hostia, psicología, esto es 200 de IQ, ¿eh? ¿Cómo saben cuál es el hack o no? Este da... Este dispara, pim, pam, pum. Vemos a Gerón que mata al primero. Vale, Gerón, vamos a esquicar ahí. Es que, claro, con una auto-nuf es muy complicado. O sea, la scout, evidentemente, está bien. Pero con el autonoof puedes pegar 20.000 disparos. Yo que tú, Gerón, haría eco. Estoy aconsejando a un hacker, tío. Estoy aconsejando a un hacker. Gerón, yo haría eco. Y ya después vemos.
Mira, Bortes ahí la ha hecho mal. Gerón ahí, ¿dónde está Gerón? Vale, lo tenemos en medio. Va a matar a ese. Atención, ahí ya, ¿veis? ¿Veis a lo que me refiero? Aparte, ha sido Wallbang con el Akkad. Hacker contra hacker, así está el juego, madre del amor hermoso. Bueno, vamos a pasar cámara rápida, ¿vale? Vamos a ver lo bueno, porque yo estoy disfrutando como un enano, ¿eh? O sea, entre hackers, o sea, ya. Yo qué sé, tío, es que estas cosas son súper random, yo estoy flipando. Bueno, antes. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tres hackers! ¡El Bulldog también, tú! ¡Adiós! A ver, vamos a ver. ¿Con quién vamos? ¿Con un hacker o con los dos? Yo ya no sé qué hacer. Me acabas de joder, Bulldog, claro, hace la baja, Bulldog hace otra. ¿Con quién vamos? A ver. Yo ya no sé con. Ya. Este vídeo ya ha perdido completamente el sentido. Flamingo acaba de coger un auto nuf. Pero Flamingo, tú no llevas nada, ¿no? Ah, no, es el bot, vale. Vale, Gerón muere. Gerón acaba de coger al boss Flamingo. ¡Fua! Es que vuelvan. Atención, bueno. Ahí ha fallado muchísima. O sea, ¿cómo se puede fallar balas con auto-aim, chicos? La cosa está complicada. El sospechoso. El problema que tiene, porque va con. Bueno, claro, porque es el bot. Vale. Le pide, claro, diciendo: cámbiame el arma, que yo soy el que va cargado, por favor. Ahí acaba con Gerón. Hostias, tío, pues a ver, evidentemente voy con el sospechoso, ¿no? Porque como es un hacker, está contra dos. Hostias, tío, me parece una locura que pasen estas cosas. Vamos a ver, queda uno, que es el que está en rampa. Y vamos a ver qué es lo que pasa, tío. Está en Tetris, esperando Bulldog. Claro, Bulldog está ahí con el AK diciendo: pues me vais a picar vosotros. Bueno, ya saco, ojo. Vamos a ver, Bulldog, que parece el chico listo, ¿eh? El tío está pegando las balas como Dios. Eso no es Wallbang, compañero. Bueno, acaba el sospechoso con él. Yo pienso que este es el caso más divertido que hemos tenido nunca en el canal. Un hacker contra dos hackers, lo normal. Hostias. Hay matar primero. Eso sí. Esa rampa puede ser Wallbang, porque he visto. Bueno, mata al segundo. Ha matado a uno de los hackers, que era Bulldog, pero va con una Glock, ha hecho eco. Estos los hackers hacen ecos, me cago en 10. Bueno, vamos a ver, aquí está la cosa complicada, lo voy a dejar. Tiene el caso, no sé cómo será el auto-aim con el AVP, o sea, le estaba baiteando todo el rato el tiro. Situación muy complicada, pero empieza a meter tiros, claro, sí. Si tienes auto-aim, desgraciado. Bueno, sé que va a morir, evidentemente, aunque sea uno de los hackers, le está vacilando, como veis, está. Haciendo eso para buscar el pick. Lo que no entiendo es por qué no se pone en la peonza, ¿no? Ya ha dado este caso. Está todo el rato vacilando. En plan, que entro, que no entro, que entro, que no entro. Al menos son hackers divertidos, ¿no? Bueno, como vemos aquí, empiezan a pegar los tiros. Mata al primero, mata al segundo. Mata a uno de los hackers, de hecho. Vale, tiene ahí a uno, lo acaba de ver. 49 bajas, claro. El otro lleva 41 en 32. Los de. Me imagino a los de. Al resto que van legalmente, ¿no? Diciendo: ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es el plan? Bueno, los terroristas que están apostando por B, estos no llevan nada, así que acaba muy fácil con ellos. Imaginaros vosotros estar en una situación como esta. Bueno, el. Se ha salido de la partida. Creo que se había salido de la partida porque iba P2000 y ruseando. Bueno, evidentemente, este tío le voy a poner de todo. Yo supongo que irá cargadísimo. Brutal, brutal lo que acabamos de ver, chicos y chicas. Vamos a abrir las siguientes cajas. Es que yo no sé ni qué decir con lo que ha pasado. Nos toca un revólver Statra. Vamos a seguir abriendo. Vamos a ver si nos toca algo bueno. Ay, aunque ya supongo que se me habrá ido la suerte. Dudo que me toque algo realmente bueno. Vamos con la última. Y vamos a ir a por el tercer y último sospechoso. De momento. Yo, por el episodio de hoy, ya estoy contento. No por el hecho, evidentemente, de vender a un hacker, sino por la situación que ha sido tremenda. Ahora sí que sí, vamos a por el último. Último sospechoso del día de hoy. Y bueno, este es el típico hacker, ¿no? Esta es la típica peonza. Pero es que. ¿Otra vez un hacker contra hacker? Sería una auténtica locura. Como veis, si el Ostrich empieza a matar como un loco, es un hacker contra hacker, cosa que me parecería una auténtica locura. ¿Cómo está el juego de mal? Adiós, adiós. Míralo, tío.
Esto tiene que ser un pinta de hacker contra hacker, pero de campeonato. Pero este tío no sabe ni usar la peonza, ¿sabes? A ver, le voy a dar un pelín cámara rápida hasta cierto punto. Vale, entran a la bomba, como veis. Y esto es... O sea, me siento mal por vosotros y por mí, porque esto es mirar al suelo. Seamos sinceros. Aquí van a empezar los disparos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, como vemos, el Ostrich empieza reventando. Esta, o sea, chicos, que este vídeo sea muy visto, por favor. Reventar el vídeo a like. Para que vea, por favor, todo el mundo en lo que es el CSGO. No me creo que esto sea Prime, la verdad. No me creo que esto sea Prime. Porque lo de hacker contra hacker... Bueno, esta es pelea de hackers. Ahí ha habido pelea de hackers. Yo no sé cuándo... O sea, si están mirando al suelo, yo no sé cómo un hacker puede adivinar. O sea, el de la peonza, cómo puede adivinar cuándo disparar y cuándo no. Porque es que parece que lo hace. A lo mejor dispara automáticamente. Nunca he sabido cómo funcionan los hacks a ciencia cierta. De hecho, he estado pensando muchas veces en hacer un vídeo respecto al tema, ¿no? En plan, hablar a un hacker y decir... También preguntarle por qué usa hacks y también preguntarle cómo se utilizan los hacks, pero yo pienso que eso sería más negativo que positivo, evidentemente, porque a lo mejor podría atraer a gente que usara ese tipo de hacks, y eso es lo que menos quiero. Por eso nunca lo he hecho. Hay varios youtubers internacionales y españoles que han hecho lo de entrevistando a un hacker. A lo mejor sin preguntarle cosas podría hacerlo. No sé, decídmelo en los comentarios. No sé si es algo que os interesaría ver para tener la opinión de cómo piensa un hacker. Y ya está, aunque la opinión es en plan la gran mayoría, como lo usan los demás, pues lo uso yo, porque yo no soy tonto. Es la grandísima opinión que tienen los hackers en este juego. Así que chicos, así va a acabar el vídeo de hoy. Hemos visto de todo, la verdad. Hemos visto un hacker contra hacker, hemos visto un hacker contra dos hackers, hemos visto a gente que se dedica a pagar para subir de rango. Es una auténtica locura. Simplemente tenemos que esperar a que Valve haga algo, que pongan el antichetos, que se preocupen por el juego. Y ya que, bueno, como sabéis, por si... Bueno, no lo he comentado aquí. Ya no se pueden tradear las skins de PUBG hasta nuevo aviso. La gente que dejó de apostar con skins de Counter lo que hacía era apostar con skins de PUBG y ya las han quitado también. O sea, ya literalmente las skins, o sea, las apuestas ya se han perdido. No creo que haya vídeos de apuestas a partir de ahora, a no ser que salga algo nuevo dentro de Counter, pero... Ya Valve, te has cargado eso. Preocúpate por el juego, por favor. Harías un gran favor a la comunidad. Chicos, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un preguntas y respuestas. Por cierto, he puesto un tuit. Ojalá me hagáis un montón de preguntas. Un saludo y hasta la próxima.